Bueno, ya al parecer vuelven los eventos experimentales de Inres. Esta vez el evento Matrioskek, la cual nos habilitará la opción de crear campos de control y links dentro de un campo de control. Así que veamos qué cositas pueden salir, cosas muy interesantes, la verdad. Y las ciudades que están cubiertas por un gran campo de control post podrán seguir jugando sin ningún problema. Ahora, el evento tendrá espacio entre el 23 de abril al 30 de abril, 16 horas UTC. Tendremos doble de AP al lanzar un link o crear un campo de control y de misma manera al destruirlos. Las cápsulas cinéticas serán reducidas a 4 kilómetros y los XMP de level 4 a level 6 tendrán su fuerza aumentada en 1. Es decir, los XMP level 4 golpearán como si fueran level 5, los de level 5 como level 6, los de level 6 como level 7. Y la recarga de resonadores nos dará ahora 100 de AP. Sí, exactamente, son los bonus del evento pasado, que, pero bueno, es Niantic, ¿qué esperaban? Pero por si eso fuera poco, tendremos recompensas muy aparte dependiendo de qué tan activo sea la comunidad, puesto que serán 3 niveles de recompensa siempre y cuando lleguemos al mínimo de jugadores de todos los juegos de Niantic que participen, pues básicamente en hacer una de las cositas que, por cierto, el link estoy dejando abajo. El level 1 se desbloquea con 2500 personas, el level 2 con 5000 personas y el level 3 con 10000 personas. Para que tu participación en la campaña de sostenibilidad sea admitida, tienes que hacer cualquiera de los ejemplos que te estén dejando en la página, que te estoy dejando abajo en la descripción, subirlo a tus redes sociales con el hashtag SustainableWithNiantic y pues ya estaría, ¿no? Etiquetas a Niantic, ellos ven tu fotito, tu descripción bien bonita de lo que has hecho y pues ya está, contaría. Tienes que subir estas publicaciones entre el 20 de abril, 18 horas UTC y máximo hasta el 24 de abril, 23 horas con 59 minutos UTC. Las recompensas serían: en el nivel 1 tendremos el doble de Hextings, multihack y cubos que podremos conseguir al momento de hackear. El nivel 2 será lo mismo que el nivel 1 y además cada vez que coloquemos un resonador nos dará el doble de AP. Y el level 3 será lo mismo que el nivel 2, agregando que cada vez que destruyamos un resonador nos dará el doble de AP. Dependiendo cuántos participantes y el nivel de recompensa que desbloqueemos, se activarán desde el 23 de abril 22 horas UTC hasta el 26 de abril 16 horas UTC. Así que quedan pocos días para mandar tu foto de descripción con el hashtag SustainableWithNiantic y que comience el evento Matrioska. Y dependiendo de cuántas personas estén participando, pues muchas más recompensas según el nivel que desbloqueemos. Sin nada más que decirles, no olviden, exploren su ciudad, construyan, destruyan, pero sobre todo diviértanse y nos vemos en otra gente. Chao.